Hola, soy Esther Palanca y bueno, vengo a traeros otro vídeo de moda de esta sección nueva que estoy creando. Y quería comentaros un poquito el tema del casting, cómo ir a un casting. Si quieres ser modelo, lo primero y principal que necesitas tener es una buena imagen. Es decir, no quiero que vayáis maquilladas como una puerta, no quiero que vayáis a una entrevista puestas con un taconazo, con un traje de lentejuelas y como si fuerais de Nochevieja. No estoy diciendo eso. Cuando yo digo que quiero que tengáis buena imagen, me refiero a que, bueno, pues si tenéis la raya del pelo, pues que os la hagáis, que si tenéis que depilaros las cejas, os las depiléis, y si tenéis las uñas, pues comidas, pues que os las pintéis, que si no os ha dado tiempo, por lo que sea, pues nada, paráis en un chino y os ponéis cualquier pinta uñas. Que se seque rápido y que podáis ir a la entrevista un poquito en condiciones, porque nos pasa mucho y nos pasa muchísimo, que es una de las cosas que nos dejamos. Es muy importante que desde que te levantas hasta que te acuestas lleves una imagen acorde a lo que quieres proyectar, porque es lo primero que se ve, evidentemente. Vale, la actitud que tenéis que tener en un casting. Primero, hay que olvidarse de esas actitudes prepotentes de que yo soy lo más, lo máximo, que soy súper guay, que me cogen en todos los trabajos y tal y cual. No. Tampoco demasiado retraída o bueno, seguro que no me cogen, es que no me cogen en ninguno. Ten tu propia personalidad, no copies a nadie. Esta chica es más alta, que si esta es más delgada, que si esta es más rubia y que si esta es más morena. Olvídate de eso, porque eso da exactamente igual. El cliente va a generar una campaña y busca a un perfil concreto. Y puede que esa chica tan rubia y tan alta y tan mona, o con esos labios tan carnosos, no sea lo que está buscando y busque tu perfil. Eso no te tiene que preocupar, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si tienes mucha energía, focalízala a estar un poco más tranquilo y si tienes poca, pues intenta ser un poco más abierto. Recopilando un poco, que he cogido carrerilla y me he embalado, lo primero y principal es ser tú mismo, ¿vale? No te cambies por nada, no quieres por nadie, no quieras imitar a nadie, porque tú eres auténtico siendo tú como eres tú y los trabajos que hagas los harás por ser tú. Si te empeñas en estar imitando a alguien, al final no lo harás bien, ¿vale? Sé genuino y auténtico. La buena imagen, muy, muy buena imagen. Por la mañana hasta por la noche. Practícalo, intenta ir monísima. Desde que te levantas, no pienses, bueno, como no me va a ver nadie, pues. Y ahí sales a la calle, ¡zas! Te encuentras a todo el mundo. Me ha pasado. Tercero, tener una buena actitud en los castings, con los compañeros, no ir de sobrado, no ser demasiado tímido. Y cuarto, la actitud frente a la cámara. Olvídate de todo lo que hay alrededor. Céntrate en el objetivo. Cuando te hagan la prueba, haz lo que sepas hacer y hazlo bien. Que no te invadan las dudas porque al final no lo vas a hacer bien. ¿Vale? Bueno, pues este gran mundo desconocido que parece un tabú para muchísima gente que tiene tanta y tanta curiosidad, yo voy a tener este canal para ir desvelándoos un poco qué es lo que pasa dentro del mundo de la moda, ¿vale? Pues nada, esto ha sido todo. Un besito muy grande, cuidaros, sed buenos y nos vemos en el próximo vídeo. Pues no, pues no. Y lo que me. Una buena imagen. Olvídate. Una mosca. Olvídate que si. Una mosca. Bueno, ahora tiene que venir la mosca aquí a darme a mí la alegría del cuerpo. Vale.